Bueno, volvimos. Unos cuantos cambios hice acá. Unos cuantos no. Sí. Bueno, unos cuantos como para tirar basura, básicamente. Ay, ay, ay. Estaba estresando. Puse el amplio acá arriba. Tuve que limpiar mierda acá abajo, no tiene nombre. Al menos está mal. Yo qué sé, es otra cosa. Al menos es otra cosa ahora. Por aquí demoré, pero bueno, valía la pena. Valía la pena. Valía un poco la pena, digo. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver qué onda hacemos ahora. Vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a seguir un rato con él. Con la arcaega que ni llegué ni cerca a hacer lo que quería hacer. Ni llegué ni cerca a lo que quería hacer. Así que bueno. Al menos ahora tengo. Puedo checar el audio acá. Así no tengo que andar molestándome. En fin. Pero bueno. Qué cansado de todo lado. Vamos a. A poner esto. Vete bien. Chocolate Rain. Vamos. Rain. Qué canción Chocolate Rain. Mira, y la tablet, bueno, vosotros la sabés siempre prendida donde estaba. Bueno, vamos a ver lo bueno. No preciso subir el volumen para ustedes a niveles desproporcionados. Que era el punto que yo quería todo esto. Era el punto en todo momento. Era el punto en todo momento. O sea, ahí más o menos también. Es un 5% del volumen de ampli. 5. Bueno, es un valvular de 8, o sea, esto es un picharraco. Más de madera arriba. Es hermoso, le faltan las luces. El tema de las luces son válvulas también. Se queman como si nada. O sea, se queman por cualquier cosa, es lo malo. Pero bueno. Tengo filtros. Puedo matar los graves.
apago el monitoreo. Puedo encender acá el monitoreo, pero y el monitoreo pasa por detrás. Esto es encender el monitoreo, en realidad estoy escuchando exactamente. La parte de igualización la tengo más o menos, para mí, parte más, ¿no? Lo cambio en absoluto. Esto es 100% análogo, esto. Mira, el audio es 100% análogo. Bueno, entre comillas, sale digitalmente, pero bueno. Ya no hay audio análogo en la vida. Este es el bicho que me alimenta. Esto es más viejo que mi viejo. No es más viejo que mi viejo, pero tiene más de 70, tiene 70 años. Y así he reparado chiquisienta mil veces. Lo mejor que hay. Ahora no tengo los parlantes conectados, pero eso voy a remodelar todo. Es más, este ángulo acá en algún momento se va a ir. Antes del año que viene se va a ir. Antes del aniversario del canal, del aniversario del afiliado, ¿no? De acá, porque ni puta idea cuando lo creé, no me acuerdo. Antes del aniversario del afiliado se va a renovar todo. Pero el aniversario del afiliado es en enero. Todo esto desaparece, toda esta estética. ¿Te parece toda esta teca de mierda? Discord, todo está perfecto. Yo voy a aumentar, ahora puedo trabajar mejor. Vámonos. Fiesta. No. A veces me acuerdo que es todo alegre, es toda alegría. Lo único que si algo estoy monitoreando, me matan. Lo que estoy monitoreando me matan, eso sí. Ya, hay un problema. O sea, es cierto que este plug está medio jodido.
Listo, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Basta de demoras. ¡Ah, mierda! ¿Pero qué concha le pasa? ¿Que se corta el audio, loco? ¡Qué rabia! ¿Es el cable? ¿Qué mierda es? Me parece que el cable. Vamos a volar esto para. Me parece que el cable, en serio. Este cable está en pija, vos. Vamos a ver qué está usando. Están mierda, son los cables, loco. Están. Todo el mundo va porque USB-C. Es una mierda ese USB-C, loco. Todo bien, pero. Son una puta mierda, ¿no? Bueno, son cables, no hay cables buenos. Punto. No, no hay nadie. El que defienda que un cable es bueno, o sea, eso es una realidad. El que defienda que un cable es bueno es. No sé, ¿qué tipo de cables son buenos? Los que no son cables. Los cables que no son cables, los que son inalámbricos, sí. Ah, falló una autorizada, mira qué lindo. Este es mucho más fijo que esa mierda que es Samsung. Basura Samsung, los cables chinos son mejores. El dato de transferencia que mete el otro dato de transferencia. El radio de transferencia. Mira, mira, mira. ¿Estás estudiando? Mira, me estás jodiendo. Estás en la facultad, me acabaste de escribir que estás en la facultad. Y ahora me estás al Discord a hablar. Andate a estudiar. ¿Estás estudiando? Seguí estudiando. Te espero en el canal, pero seguí estudiando. Me voy a mandar un clip a una amiga que está de viva. Voy a mandar este clip a una amiga que está de viva, gente. Qué malo que soy. Qué malo que soy. Un desastre. Mira, mira, me estás ¿Estás estudiando? Seguí estudiando, te espero en el canal, pero seguí estudiando. Me voy a mandar un clip a una amiga que está de vivo. Voy a mandar este clip a otra referencia. A la radio de la referencia. Se lo mandé. Se lo mandé, vamos. Ay, casi me puse a dormir. Dale, vamos. Vamos a darle. Chocolate Rain. ¿Quién me dice que Chocolate Rain es uno de los mejores temas que hay en la faz de la Tierra? Clap, 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 clap. Es tipo una fiesta re de mierda. Está buenísima esta canción.
Pará, me. A ver, pará, necesito contactar a alguien. Que me acordé de una cosa. Majo. Soy pelotudo, o sea, estoy jugando pila de juego de ritmo. Y tengo un amigo que está desarrollando uno. Le voy a. Pará, no me escucho ni yo. Tengo un amigo que está desarrollando uno. Y estuvimos hablando, pará. A ver dónde está. Hey. A ver, voy a. A ver. Necesito. Bueno, en fin. Lástima que no. Lástima que. A ver. A ver si está en trance por ahí. Necesito hablar con él así. ¿Y este juego? Clair Obscurization 33, ¿qué juego es esto? No, fuera de juego, gente. Acabo de ver un video que alguien subió en Threads. Que es un juego, o sea, me vas a acordar a muchos juegos juntos. Ya, gente, miren esto. O sea, no es broma. Miren esto. Mira esto. Es un juego de turno. Mira qué es esto. Parece, o sea, parece un persona. Parece un juego de persona. Y se parece también. Se parece un montón al. Se parece un montón al Star Rail. Porque, o sea, está de fiesta. Se ve de puta madre. Puta madre, ¿es este juego? Clair Obscur. Clair Obscur Expedition 33. Expedición 33. A la mierda. Che, me ganó con todo eso. Me ganó. Me ganó con ese, con ese gameplay cortito. Ya está. O sea, a mí, o sea, voy a ser sincero. A mí. Honkai Star Rail me pareció un juegazo. Un juego de turnos. O sea, un combate por turnos me parece, o sea, me pareció divino. El juego es excelente. Las últimas me parecen una locura de pasada. O sea, yo sé que, o sea, MiHoYo, yo sé que la empresa MiHoYo tiene sus cosas. Pero ese juego me pareció buenísimo. Me pareció entretenidísimo. Súper entretenido. Súper divertido. Más allá de las micro mierdas que pueda tener, las micro pagas que pueda tener. Pero, che, este juego es básicamente. Imagínate un Star Rail, pero no sé, al menos los combates son eso, un Star Rail, pero no es anime. Me hace acordar, no sé por qué me hace acordar como si fuese un persona. La forma de, bueno, pero está con unos gráficos de la re puta madre que los parió. La mierda, cómo, mira cómo se ve la concha la madre. Mira, tiene quick time events ahí para tirarle más mejores combos. La puta madre. A la mierda, vos, qué bien que está. Even if we fail, Edition 33. ¡Pah! Loco, ya se va la Wish. O sea, ya. Ya se va la puta Wish. ¡Impresionante! ¡La puta madre! ¡Loco! ¿Por qué? O sea, pará, voy a escribir en el thread ese y voy a decir, che, gracias. O sea, gracias. Porque nunca encuentro algo tan copado de la nada. Literalmente de la nada. Porque es de la nada.
Clair Obscur Expedition 33. Bueno. Está single, es single player, lo que sea, está. Punto, no me importa. Single player, me da igual. Está. Fecha, ¿no? To be announced. Che, mira, en la Wish estoy esperando. Mira, que estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Bueno, Delta Force, Path of Exile 2, que va a ser una pasada. Y este. Y este, te juro que, loco, me encantó. Me pareció una locura. Una locura. Me parece una locura. Es precioso. Ah, las cosas que uno se pierde. Y lo peor es que. Igual, estamos en agosto. Para, estamos finales de agosto. Septiembre, en octubre, mira, en octubre. Hacemos, mira, voy a preguntar una. Vamos a hacer una poll. Voy a hacer una poll acá en el chat de Discord. Así que, mándense al Discord. Bueno, después le voy a decir que van a tener que realizar simplemente un captcha, que es cliquear un bot, les va a mandar un link, que es un link legítimo que de Jack PBD, que es poner, no son robot, no soy un robot, y nada más. Se van a explicar las reglas el porqué. Tengo que organizar el Discord, ya lo dije anterior. Y nada más. Lo que voy a poner es una poll para poner qué juego voy a en octubre, a ver qué juegos quieren que juegue de terror. Fear 2 está asegurado, pero me parece que capaz no sé si va a jugar Soma también. Y creo que a ver si le meto a Signalis. Quiero terminar Signalis. Voy a pegar una pole. Hay un comando pole directamente en Discord. Si hay un comando pole en Discord. Sí, como hay para crear una pole acá. Ah, está en el más. Finalis, Fier 2. ¿Qué metemos? Soma podríamos meter. Podríamos meter Soma. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos meter? Signalis, Fear 2, Soma, Little Nightmares. Nunca lo jugué. Y si no, otro. Otros. Canal de ideas de juego en el canal de ideas, en el canal de sugerencia, canal de sugerencia. Duración, me tuve que tocar, no, duración 2 semanas. Primero que. Debe ser el primer juego que. En octubre terror. Terror stream. En octubre terror. Terror stream. Horror stream. Horror stream. Horror stream season. Horror stream season. Sale a jugar. Primero que. De hacer un pin, ¿no?
iría a poner un canal de acá, o sea, poner acá, sugerir, voy a poner un canal, nos podemos clonar este, sugerencia. Listo. Yo la verdad yo voy a votarme a mí mismo. Yo quiero jugar Signalis. Yo quiero votar jugar Signalis. Voy a votar mi propio bol. Así que vayan a Discord, hermano. Vayan a Discord. Vayan a Discord, anda acá. Vayan a Discord y métanse, que todavía no, bueno, debería reformar el Discord, pero después lo voy a reformar. Me pareció una puta pasada ese juego, el Clair Obscur Expedition. Me pareció una locura. Loco. Lo juro, me parece. Para mí es un. ¿Qué idea? Para mí es un Honkai Star Rail, pero no animé. Al contrario, no animé y ¿qué está en un Real 5? Esto es demasiado. Esto para mí es, o sea, es la combinación de todo. De todo junto. Todo lo bueno junto. O sea, los dos mundos juntos. O sea, los dos mundos, o sea, Unreal 5 y la combinación que tiene Conker Style, que es una combinación buena. Digamos, es un estilo. Este estilo de peleas es una pasada. O sea, esto es una locura, esto. La música, loco. Mira, tiene Quick Stay, Quick Events. Ah, tenés que apuntar también, o sea. Tenés que saltar también, al parecer. Tenés que hacer muy. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que está! Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right? We are Expedition 33. Oh, está muy fuerte este juego, me parece excelente. A la mierda. Sunfall Interactive es el. O sea, no conozco la franquicia Clair Obscur. No sé qué franquicia es. Clair Obscur. No sé qué franquicia es. Clair Obscur. Clever Interactive, ¿quién es? ¿Qué juegos hacen estos tipos? ¿Qué juegos tienen estos tipos? ¿Qué hicieron? Bionic Bay, así que. ¿Estos son los juegos que hicieron estos tipos? ¿Estos tipos hicieron? No, un plano no sé qué. ¿Hicieron esto? ¿Hicieron Unreal? Bueno, hicieron. En este, bueno, no sé, una pasada. Cat Quest, che, tuve una gana de darle al Pacific Drive de nuevo. Tengo unas ganas, o sea, me parece muy divertido el juego. ¿Qué te diga? Hay gente que no le copa, no sé, pero a mí me parece una pasada. Me parece una pasada. Yo lo tengo, o sea, un roguelike donde vos, o sea, vos no sos importante, tu auto tiene que sobrevivir. O no, tu auto. Si te morís vos, no importa, pero el auto tiene que llegar. Vos te morís, bueno, vos te morís, fallaste porque no llevaste tu auto al lugar donde tiene que llegar. Lo importante es que llegue tu auto. Vos si te morís, bueno, fallaste porque tu auto no llegó al garage. Y si explota el auto, bueno, vos no importás, perdiste el auto. O sea, es tu auto el punto de todo momento. Me parece precioso el juego y no tengo ni puta idea. Qué cosas locas puede llegar a hacer, pero, o sea, anda a cagar. Anda a cagar, me lo voy a bajar mientras que juego esto. Me voy a bajar mientras que juego esto. Un rato de. Dale, dale, mi amor. Ah, tiene doble tapping para dale. No, ya sé cómo. Bueno. Tiene doble tap para desbloquear, dale. Dale.
Tiene doble tap para desbloquear esto. Pero bueno. A ver. Si alguien por acá. Esto va a ser muy magia negra. Si hay alguien por acá viéndome, escuchándome, por favor, qué sé. Me parece por acá. Si alguien quiere escuchar una canción. Si alguien quiere escuchar una canción. Pues tenemos una señal. Si hay alguien escuchándome, que dé una señal. Escribiendo en el chat. Es un fantasma re moderno. Si alguien por acá escuchándome, que escriba en el chat. Que le dé un follow. Nada. No, ¿qué iba a decir? Tengo que hablar con una persona que, bueno, está desarrollando un juego de ritmo que va a estar muy bueno. Y bueno, no sé si está bueno o no, creo, o sea, espero que esté bueno. Y si no está bueno, bueno, yo voy a dar mi honesta opinión, pero me dijo que si en algún momento quería que le hiciera publicidad. Obviamente no va a hacer ningún tipo de publicidad paga, pero me gustaría hablar con él y si podía hacerlo ahora, me gustaría hablar con él para ver si lo puedo hacer en directo. Porque está. Y bueno, a ver si lo encuentro a este tipo. A ver si lo encuentro y le digo, che. ¿Puedo jugarlo en directo? Dame un segundito, a ver qué podemos. Quiero encontrar a la puta madre.
Ah, quería escribir, este tema, este yo. Ponle bueno, va. Ay, ay, ay. No. Nadie. Bueno, está pronto. Vamos a dejarnos de joder. Odio que no se desbloquee con el doble tap, no sé por qué. Supongo que será por... No sé por qué será. En fin, vamos. Está buena. Pará, todavía no. Vamos con todo, vamos con todo. Cada una de las canciones, cada una de las putas canciones, vamos. Vamos. Vámonos. Pará, que. Pará que me volví loco.
Doble A, vamos arriba. Aburrida, dice. My first addiction. Ya se sincroniza por nada. No sé por qué será. Habría que ver el tema. Vamos a darle algo más potente ya, porque ya. La canción que viene ya bastante más potente. Ya la canción que viene más potente. ¡Vamos!
Vamos arriba. Vamos arriba. Tienes para el orto. Vamos arriba, vamos. Como el orto, es como el culo. No, 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 vamos. Quiero ver cómo se hace esa parte bien, bien. Thank you.
No salió tan bien como esperaba. Pero salió mejor. Sí. Esta y terminamos una más y ahora no sé qué hacemos. Vamos a hacer algo más interesante. ¡Upa! Me encanta este juego. Pensé que lo había perdido, por imbécil. No, no, no. Nada que ver. ¡Woo! Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Qué? ¿Qué canción meto ahora? Ahora vamos a. Vamos con la que. ¿Por qué metí esta en favorito? Vamos con esta que fue la primera que pasé más o menos en gran punto. Esta dificultad 8 en presente, es muy arriba. En futuro va a ser una alguna que otra. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si sale esta vez.
Bienvenidos al show. Bueno, al show más raro del planeta, porque en realidad estoy jugando un jueguito de música de mierda, pero bueno. Vamos a ver qué andamos. Bueno. Concha tu tía, loco. Vamos. Oh, va. ¿Cómo la completé saca una D de mierda? Yo no entiendo. No entiendo. Ahora, alguna que me saque de puto quicio. Ah, vamos a terminar con algo clásico, gente. Este juego. No el stream, este juego. Tengo que aclarar por los dos. La gente va diciendo, ¿qué carajo se ve? No.
Don't stop till the club goes silent. Fuck it. Muy bien. Vamos a darle. Muy bien. Vamos a sacar el bicharraco acá. Me está dando un poco de fresco. Bueno. Pero bueno, ¿cómo se encuentran, gente? ¿Cómo seguimos? Y vamos a seguir. Esta silla sí que es cómoda, la puta madre. Lo único que me gusta es que se vaya tanto para atrás. Debería apretar el... No, un segundo. Ahí. Que no se mueva para ningún lado. Ay, ahora sí, papá. Ahora podría destacarlo de todo. A ver si se. Ay, ay, ay. Esto es comodidad, en serio. Esto es una silla decente. Vamos a ver la cámara esta. Pero bueno. Y bueno, vamos a ver qué hacemos a todo esto ahora. Después voy a acomodar todo. Este bicho lo quiero acá adelante. Lo quiero tener todo acá adelante. Quiero tener todos los paneles acá adelante. Más que nada para producir, me gusta tener todo acá adelante. Voy a tener todo elevado un poco más. Voy a tener monitor. Voy a tener todo incrustado acá abajo. Voy a tener que rediseñar el escritorio. No va a ser nada fácil. Nada fácil. Pero bueno, yo ahí tengo todo desordenado ya. Pero no es problema. Así que bueno, vamos a ver qué nos pasamos. ¿Sabes lo que tengo? Es el Far Cry 4. Que se me pintó instalar porque dije, bueno, ¿cómo hay que andar? Hace tiempo en el juego, me parece un juego divertido. O sea, tenía ganas de tirar tiros, a joder. Completamente para romper las bolas. En un juego completamente vacío, sin ningún tipo de sentido. O sea, me da ganas, me decía. Joder.
Oh. Bueno. Ay, mira. Voy a abrigarme, porque está frío en serio. Dame un segundito. Vamos a ir a chat. Ya, de un minutito. Gente, yo sigo con la de muela y no me agrada nada, así que voy a cortar por ahora, voy a descansar un rato y a ver si me pasa un poco, si no, ya tengo que hacer emergencia, ventita de emergencia. Pero bueno, disculpen, ya no me puedo quedar más. Pero bueno, ya saben, gente, los amo.